¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos grabando este programa el día jueves 21 de noviembre, un día de bastante calor aquí en la ciudad de Reconquista, en el norte de Santa Fe, con lluvias bastante abundantes en los últimos días, tan abundantes que en algunos casos han malogrado la siembra de algún lote de algodón que tuvo que resembrarse. Pero bueno, hasta aquí todo bien. El problema vendría si sigue lloviendo con la misma intensidad. ¿Qué vamos a ver en el programa de hoy? Vamos a ir por un momento hasta la localidad de Arroyo Ceibal. Allí se desarrolló hace algunos días la Justa del Saber. Este certamen que propone EDUCREA, que es la Comisión de Educación de los Grupos CREA, y están relacionados, este certamen está relacionado con el quehacer agropecuario. En esta oportunidad participaron ya por segundo año consecutivo las escuelas de la familia agrícola del norte de Santa Fe. Allí vamos a estar para compartir con ustedes alguna parte de este material. Y vamos también a ir por un momento a la Expo Flor de Villocampo, esta muestra, esta expo que se realizó por tercer año ya, con una repercusión muy particular, muy favorable, diría yo, allí, tanto en la localidad como en localidades vecinas. Mucha gente, a pesar de que uno de los días, el día central de la muestra, una lluvia bastante intensa. A estos dos temas nos vamos a estar refiriendo en los próximos 30 minutos. Bueno, esta Justa del Saber que les decía recién proponen los grupos CREAS, este año ya por segundo año se sumaron las CEFAS del norte de Santa Fe y en esta oportunidad se realizó en el ámbito de la EFA de Arroyo Ceibal. Allí estuvimos y compartimos una buena parte de la jornada con los organizadores y coordinadores de esta actividad. Estamos muy orgullosos poder en nuestra escuela hoy estar celebrando esta cuestión que tiene que ver con la instancia final de la segunda edición de la Justa del Saber Agropecuario 2013, región norte de la provincia de Santa Fe. Hoy contando con la participación de 6 escuelas, de 6 EFA, de las 12 que somos de la provincia, 6 están participando hoy de esta instancia, que hoy es la instancia final, pero que ya se viene trabajando con los alumnos en las distintas EFA desde antes de mitad de año, digamos. Justa del Saber es un certamen de conocimientos administrativos que tienen que ver con lo agropecuario, generado desde los grupos CREA a nivel nacional, a través de la Comisión de Educación de los Grupos CREA, que se llama EDUCREA, que se replica en varias provincias argentinas, que consta de un caso presentado, un caso hipotético presentado acerca de un campo agropecuario. Un caso que presentan los organizadores. En este caso la gente de EDUCREA, que tiene su sede en Buenos Aires y que se usa en todo el país a lo largo del año. UEFAS, que es la Unión de Escuelas de la Familia Agrícola Santafesina, desde el año 2012, desde el año pasado, nos hemos sumado a este proyecto de trabajo junto a la gente de EDUCREA. Esto significa que durante un cierto tiempo del año, en este caso fue desde julio hasta la actualidad, hasta hoy, los chicos han estado trabajando desde el área principalmente de administración y gestión, pero esto va más allá, es un trabajo interdisciplinar, que consiste en analizar este caso, esta realidad productiva planteada, y hacer una propuesta superadora en lo
administrativo, en lo productivo, en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Encontrando o pudiendo resolver el caso, digamos, desde su perspectiva, desde su investigación, desde su trabajo grupal, desde su creatividad. Y bueno, en cada escuela lo van llevando entre cuarto y quinto año, van trabajando, principalmente desde, lo enfocan desde las materias técnicas, acompañado por técnicos también. Y al culminar ese trabajo, poder presentarlo ante un jurado, que en este caso está integrado por técnicos de INTA, de la Unión Agrícola de Avellaneda, de grupos CREA de acá de la zona, CREA Villa Ana, de la UEFAS, la Unión de Escuelas de la Familia Agrícola. Lo que estamos seguros es la calidad del jurado, de este jurado que vino de los CREA, del INTA, del ICAN, del Profesorado de Ciencia Agraria y de otras instituciones, es de altísimo valor. Además, con una impronta que a mí personalmente me gusta mucho, es que bajan y saben que son chicos que como máximo tienen 18 años, que no tienen una preparación fuerte técnica, si bien conocen todo lo que nosotros le podemos ofrecer, y realmente las devoluciones. Se trata un poco también de valorar el esfuerzo. Exacto. La devolución que hace el jurado, a mí el año pasado el MUSI me encantó porque fue una instancia de aprendizaje lo que el jurado hizo, la devolución del trabajo. Ese jurado, luego de escuchar la propuesta de trabajo de cada EFA, que en este caso son seis, EFA de Villocampo, de Arroyo Ceibal, MUSI, La Sarita, Espín y Colonia Durán, juzga ese trabajo y toma una decisión. Organizan ustedes particularmente para este evento? ¿Es la totalidad del personal? ¿Son los chicos los que se organizan solos? ¿Son los chicos con ustedes? Bien, primero la propuesta llega, ¿no es cierto?, de Educrea, que es la parte del sector educativo de todos los grupos CREA a nivel nacional, de ACREA, y a partir de allí, los que lo tomamos, los que lo tomamos más fervientemente así, es el grupo de producción, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un equipo de 4 o 5 personas que estamos trabajando como un área de producciones, y es este grupo que el que más lo trabajamos con los chicos, en todo lo que es la conducción técnica, las visitas, sí que se puede sintetizar a este grupo docente. Todo el resto de los docentes, bueno, hacen toda la otra apoyatura, que también hay desde la preparación con otro grupo de alumnos, todo lo que es masa, café, toda la logística para que la gente se sienta bien, el grupo de padres haciendo todo el tema de almuerzo. Es decir, que está muy involucrado todo, y después parte del personal, porque la escuela continúa su vida normal en el día de hoy. Lo más fácil por ahí es cortar con todo, ¿no es cierto? O sea, nosotros como tenemos capacidad operativa de personal y estamos medio fin de año, no quisimos perder un día de actividad con todo el otro alumnado, ¿no es cierto? Nos propusieron y aceptamos este desafío, que siempre es un trabajo extra, digamos, pero con gusto, ¿no es cierto? Porque este tipo de desafío que es para sumar, para allí, si bien nos consumen tiempo extra, pero la gratificación que hay el día de hoy y lo que quedan los chicos, que es lo más importante, es sumamente interesante, digamos, en cuanto a todo lo que promueve esto. Por allí, si bien no es el caso de la jefa, la rutina hace el aburrimiento por ahí de muchas de las actividades. Desde las EFA siempre estamos abiertos a todo lo que sean este tipo de propuestas nuevas, que es lo que no nos permite tener rutina y desafíos nuevos, y más viendo el desenvolvimiento de los chicos. Siempre el positivismo, tanto de nosotros los docentes, inspirado en los chicos, y también el acompañamiento de los padres, tanto el Consejo de Administración como los padres en general, siempre apoyando todo esto.
Las escuelas intervinientes en este certamen, en esta oportunidad fueron 6 EFAs de aquí del norte de Santa Fe, llevan a la presentación alumnos de los últimos cursos, o sea, de cuarto y quinto año. Pero en realidad, no solo ellos intervienen en la preparación y en la gestación de todo esto que presentan ese día, nos decía el docente José María Pellén. La mayoría de la escuela trabaja con cuarto y quinto año y después entre ellos eligen quiénes serían los que van a exponer el trabajo, de los cuales hoy se está haciendo esa actividad, digamos, la exposición final de esa investigación del caso. Esto los indaga, los hace pensar, los hace investigar, los hace entrevistar a otras personas, profundizar sus propios conocimientos. Todo ese tipo de ejercicio es muy informativo para ellos. Trata de crear conciencia de esto del trabajo en equipo, no de la competencia, sino del trabajo mancomunado, del trabajo cooperativo, del trabajo de la realidad, de la vivencia de la realidad, de investigar la propia realidad, encontrarle las soluciones a los propios casos que se presentan hoy, que de hecho son casos que se vive en el campo, ¿no es cierto?, que se vive en el sector agropecuario. Digamos, el año pasado se hizo el MUSI, estuvimos todos de acuerdo que se haga el MUSI, y como este año no teníamos la posibilidad de suspensión, se eligió una EFA y nos propusieron a nosotros sobre ruta para no suspenderla si el clima hoy no permitía ir a otras EFA que están adentro, como Colonia Durán, La Sarita, y demás. Es por ese motivo. En algún momento todas vamos a rotar. El año que viene ya no lo hacemos acá, ¿no es cierto? Es una EFA nueva. Esto se un poco la elección. Sí, la hizo en UEFA, que es la asociación de EFA, ¿no es cierto?, en una reunión que se hizo precisamente acá en Ceibal con la gente de Ucrea. Pero podría haber sido cualquiera, digamos. El ánimo realmente de los chicos, el ánimo, el esfuerzo, hay muchas horas de trabajo áulico y extraáulico, y bueno, y eso es muy enriquecedor para todos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por poder brindarnos un espacio para poder contar lo que estamos haciendo. Con todo gusto, gracias. Bueno, muchas gracias. Y de ese jurado que fue motivo de elogio generalizado, participaron o formaron parte, entre otros, 2 compañeras del INTA Reconquista, las ingenieras agrónomas Cecilia Capósolo y Romina Ibram. Bueno, estamos acá representando al INTA, siendo parte de un jurado de la Justa del Saber, que es una competencia que se realiza entre distintas jefas de la zona, y nosotros estamos representando a INTA en esta labor de elegir el mejor trabajo que hayan desarrollado las jefas. El nivel en general, en la parte técnica, la verdad que fue muy bueno. Se nota que hicieron un trabajo muy interesante, tanto los chicos como los docentes que los acompañaron, que los ayudaron. Se ve una muy buena interacción, algunos se acercaron a grupos de productores también para tomar ciertas tecnologías, y se vio muy buenas presentaciones y muy buen nivel en la parte técnica. La verdad que muy buenos trabajos, y creo que ahora la siesta seguimos con la elección del trabajo, y va a ser bastante duro porque están muy parejos en los niveles y muy buenos trabajos. Thank you.
ganador en el certamen de este año fue el que representó a la EFA de Arroyo Ceibal y el segundo puesto correspondió a la EFA de Musi. Fue un día pleno donde hubo un intercambio en todo sentido, una jornada que terminó con algunos paseos y visitas por algunos lugares del pueblo. De poder contar con un grupo de emprendedores que hace unos años atrás ni lo soñábamos, que íbamos a estar organizando hoy la tercera Folclor del Norte de Santa Fe. Para nosotros es mucho esfuerzo y mucho trabajo, sobre todo para las chicas que son las productoras, llegar a la tercera Folclor, así que es muy importante la presencia de ustedes, de que nos acompañen tanto en las capacitaciones y como en la exposición. Y más que nada, ahora hablo de manera personal, me interesa bastante que se vaya emprendiendo gente de otras localidades para que armemos entre todas el nicho de floricultura, o florícola mejor dicho, en el norte santafesino, y que seamos identificados por esa producción en el norte de Santa Fe. Lo recibimos para inaugurar la tercer Expoflor, que para nosotros es un orgullo, porque venimos trabajando de hace un año entero, con mucho esfuerzo, y estamos felices por este evento. La verdad que para nosotros esto nos engrandece un montón, así que acá con todo el grupo de compañeras que estamos mostrándole al mundo lo que estamos haciendo durante todo el año. Le agradecemos ya que a su visita. Y bueno, y pasen a disfrutar lo que... De esta manera abría la tercera Expoflor de Villocampo. Esta actividad que se organiza ya por tercer año consecutivo en aquella localidad y con una repercusión más que interesante, no solo en la localidad, sino también entre localidades vecinas. Estuvo organizada, como en años anteriores, por el grupo de floricultores Los Amigos, un grupo de aproximadamente 10 personas que viene trabajando en esto desde hace unos cuantos años. Daniel Morisigue fue uno de los disertantes. Él acompaña a este grupo casi desde sus inicios y dice que están manejándose bien, que están bien orientados, que esto comenzó con un entusiasmo muy particular y que, a pesar de que hay muchas cosas por hacer, él ve que el grupo funciona y está muy bien encaminado. Puede llegar a ser una buena alternativa económica para vivir de esto, y todo lo que puede llegar a abrir a nivel regional, zonal y local, porque si empieza a armarse la cadena, está el productor, está el que lo va a comprar, habría que armar acá el kiosco de la calle, en un lugar determinado, también daría para que salgan más jardineros y gente que haga arreglo floral para eventos, porque hay muchos tipos de productos, digamos, ¿no? El grupo de acá está trabajando para ese mercado tradicional, y el mismo grupo tiene una impronta tradicional, digamos, que ayer, bueno, un poco la charla fue para también abrir la mirada. En este momento, en verdad, y me asombra a mí que ellos, lo que producen se consume acá adentro, porque teniendo en cuenta estos últimos años del 2007 que no había ni un invernáculo, ahora hay 3.000, casi 4.000 metros cuadrados de flores y plantas, y todavía eso se vende acá adentro, significa que es un lindo mercado y se ha despertado un lindo mercado. Y lo asombroso de este grupo es que en esta tercera
yo acordándome de la foto de la primera exposición, lo que han crecido y lo que ellas han hecho hoy, que yo estuve desde ayer mirando todo lo que ellos fueron armando, la verdad que han crecido, tiene un concepto ya como productor, como empresario, bien claro, y ahora bueno, hay que ayudarlas en lo posible con esta herramienta, como me dijo una de las señoras, que si, le podíamos dar más cuestiones de marketing, todo eso, porque también ellas son productoras, ¿no? Pero la verdad que por lo que han crecido, como han incorporado especies, cómo están viendo el mercado y en función de eso empiezan a poner los precios, todo, la verdad que me sorprendió más de lo que yo esperaba. Y el desafío ahora es que ellos, al aumentar la escala, se le va, como toda agricultura familiar, con el aumento de la escala le viene el desafío del cambio de escala, ¿no? Entonces ahí es importante el trabajo en grupo para ese cambio de escala, porque en un momento ellos ya saben, me lo plantearon, que es uno de los problemas que ellos están discutiendo, es cuando tengan más volumen o le venga más compradores, ellos ya van a tener que dejar de atender al comprador y van a necesitar que alguien les venda la producción de ellos, y ya lo saben. Bien, el grupo de floricultores Los Amigos es el organizador central de esto, tiene, como en años anteriores, un fuerte apoyo de la Municipalidad de Villocampo, que es coorganizadora en esto. Y también cuenta con un importante apoyo de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Las Toscas. Bueno, y cerramos el programa de hoy con algunas imágenes de una inauguración muy particular que tuvimos oportunidad de estar en estos últimos días. Se trata de una escuela granja para niños. Esto ocurrió en la localidad de Calchaquí y lo vamos a comentar en nuestro programa de la próxima semana. Y que vayan estas imágenes como adelanto. Gracias por estar con nosotros y nos vemos, si usted quiere, la próxima semana con una propuesta parecida a esta. Gracias. Profe y a dos niñas, Julieta Díez y Cassandra Benítez, a trasplantar tres flores en este espacio de la granja. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Ellos deciden, exactamente. Ellos deciden en qué parte de la huerta colocan el espantapájaros. Donde más les guste.